we're in wrestling right now. So I like this. Vamos a decirle rest in peace to Jack Veneno. Dominican wrestler, Jack Veneno, bro. Jack Veneno. He's before our time. Before our time, for sure. But, en los hip hop dominicano, el lápiz lo mencionó algunas tres veces. For sure. Como Jack Veneno, yo te aplico la polémica y la manigueta. Lo, you know? Yeah. You know what's funny about this, right? Para aquellos que les gusta salir conmigo los domingos, right? If you go to Mama Sushi, you know that Jack Veneno is on the wall? No way. Jack Benin is on the wall. Nobody really notices that. See, no, look, like, I'm getting nobody fucking goosebumps. Knows, nobody, like in our age range. Si tú entra Mama Sushi, si no me equivoco, está en la pared de atrás a la izquierda. Mama Sushi, ¿a dónde? Mama Sushi, el de Pasek. El Thai. Like, vamos a hablar claro. Nosotros, la edad de nosotros, 30, de 31 para abajo. Vamos a decir 30, porque 30 para abajo, ¿verdad? Mucha gente no sabe quién es Jack Veneno. No. Yo aprendí de Jack Veneno con el tiempo. I thought he was like a movie guy. No, yo sabía que era un wrestler, pero yo con el tiempo aprendí quién es, like put a face to it. ¿Tú me entiendes? Yo no. Porque yo siempre veía este tigre con esta vaina aquí. Yo, who the fuck is this nigga, bro? Random ass. Y después fue que yo aprendí quién era Jack Veneno. So, rest in peace, Jack Veneno, dominicano, luchador, que le ganó Dick a Ric Flair en Santo Domingo, le metió la mano. Ey, si le metió la mano a Ric Flair. Le metió la mano a Ric Flair. Yo estaba viendo un video del doctor y a lo foco backstage, cuando ellos están hablando plepla, están hablando de eso, because it was the day that he passed away and shit. Están hablando de eso, pa, y está lo foco entregado en su vaina, y el doctor, sí, diablo, loco, cuando hacía la canción, ¿qué? And I'm like, yo, that's how we just talked about Kane. Yeah, man. The exact same thing, pero que ellos estaban en ese tiempo. ¿Sabes lo que sucedió? Que él dijo que pegó el salami en Dubeca, loco, ¿tú me crees esa vaina? Él fue que pegó el salami en Dubeca. Stop. Loco. Eso, ellos hablando, sabemos que ellos están en ese tiempo, los 80, yeah, 70. Yeah, yeah. Ellos hablando y dijeron, él pegó el salami en Dubeca. That's hilarious. That's crazy. That's hilarious. Y nosotros loquísimos con el salami en Dubeca. Without even knowing what I mean, el salami en Dubeca, bueno. No, pero podía ser otro salami. Claro, si él lo había pegado, olvídate. Olvídate, que sabía eso que está bueno también. En Dubeca, ustedes le deben allá veneno. La familia del mándelo cuarto. Yeah, mándelo cuarto para allá. Los royalties de los... Los royalties del salami. Es verdad, loco. Si yo te pego tu comida, bro. Y más en Santo Domingo el salami, ¿sabes? Con el mangú, con los totones. Tú estás loco, man. Come on, son. Tenemos un ataque aquí de luces. Sí, la luz está volviéndose loca. Isn't that one connected? This is connected, but since that one's blinking, this one's blinking too, because they're synced. So let's just turn this bitch turn off. Turn that one off. Sigue hablando. Pues sí. Ahora estamos casi entrando al novio tuyo, negro. El mejor de todos. Bad Bunny. Diablo, pero diablo, comenzamos mal, loco. Tenemos que hablar de este tigre primero, pero estamos en wrestling ahora, so no vamos a hablar de él ahora. ¿Dónde está? Oh, mira, Jack Veneno aquí.